trampas, Emilio siempre burlaba. Él consultaba sus mapas y los caminos hallaba, y cuando no con sus armas, el valor lo demostraba. Era de acción y talento. Como Emilio no ha nacido. Siempre paseaba contento con sus seres más queridos. Emilio fue de respeto, pues le gustaba el peligro. Un saludo pa'l compa Bigotón, de parte de su compadre. El 29 de abril del año 93, ocupaba un mártir para el cielo defender. Emilio fue traicionado de la forma más cobarde. Pero con él no ha acabado su dinastía tan grande. Amo y rey del contrabando en este México grande. Por los países latinos, Emilio fue conocido. Por los Estados Unidos, fue un hombre muy consentido, y en este México lindo es al que más se ha temido.